Amigos de Post United, aquí tenemos entrevistas para todas las aficiones. Así que si se os ocurre algún jugador que queréis que entrevistemos, nos lo vais poniendo por ahí por comentarios. Porque hoy toca, venga, así un poquito de Real Sociedad. Hoy tenemos con nosotros a Mikel Oyarzabal, un jugador que está completamente de moda. Y le vamos a llamar y a ver qué nos cuenta. Señor Mikel Oyarzabal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bien, ¿y tú? Pues bien, que estaba aquí viendo un poco tus datos y veo que tienes 23 años. Yo flipando un poco porque te hacía más mayor, tío. Parece que te llevo viendo 10 o 15 años aquí. Llevas más de 200 partidos con la Real. ¿Cómo te sientes con todo eso? Pues bien, oye, a mí al final me tocó empezar bastante pronto. Con 18 años ya empecé a jugar y con cada entrenador que ha venido pues he tenido la suerte de jugar prácticamente siempre y sí, la verdad que para mí también, pues cuando empezó todo, pues no pensaba que con tan pocos años pues iba a tener la oportunidad de jugar tantos partidos, pero oye, yo creo que a todo el mundo es lo que le gusta jugar y ojalá sea así por muchos años. ¿Y cómo es que tan joven seas ya incluso, tengas el brazalete de capitán? Bueno, al final, sobre todo entre el año anterior y este año, ha habido un cambio prácticamente generacional aquí dentro. Hasta hace unos años había mucha gente que era muy veterana, que llevaba muchos años jugando aquí y como en todo, pues al final se ha hecho una limpia que los que estaban antes se han tenido que marchar y hemos llegado mucha gente joven con hambre y con ganas de hacerlo bien y hoy el club me dio la oportunidad y apostó por mí y para mí es un orgullo. ¿Esperabais empezar tan bien la liga, que estáis ahora mismo ahí primeros? Bueno, yo creo que al final el hecho de estar primero en la clasificación o no, ahora pues es un poco puntual y eventual, pero sí, hay que darle valor a que las cosas se están haciendo bien, el equipo se está sintiendo cómodo, yo creo que estamos trabajando bien todos y yo creo que es verdad que quizás a todos nos gustaría estar mejor de lo que estamos, pero yo creo que estamos haciendo las cosas bien y vamos a seguir peleando para ello. Llevas 11 de 11 con la Real, 13 de 13 si contamos sub-21. ¿Me puedes explicar cómo tiras tan bien los penaltis, tu efectividad 100%? Bueno, pues es algo que al final también se entrena y se trabaja entre semana. Aparte de eso, el jugador que tiraba antes que yo los penaltis aquí en el club era Xavi y los años que yo estuve con él tuve la oportunidad de aprender, de ir viendo qué es lo que hacía él e intentar pues, adoptarlo a tu manera. Y también pues, con Eusebio fue con el que empecé a tirar un poco de esta manera. Él también me insistía en que tenía que seguir trabajándolo para algún día poder tirar y hoy ojalá pueda seguir así. Solo habéis encajado 2 goles, lleváis 10 goles a favor, de los cuales 2 goles y 2 asistencias tuyas, sin estar al 100% físico todavía. No sé, ¿cómo ves que pueda mejorar la Real de lo que ha empezado? Porque ahora mismo estáis bastante bien. Sí, yo creo que es muy importante que el equipo conceda poco, que el otro equipo no te cree en muchas ocasiones y yo creo que en eso estamos haciéndolo muy bien. El equipo está defendiendo todos juntos, estamos dándoles muy pocas oportunidades a los rivales para hacernos daño y luego con el talento que tenemos arriba y la gente que estamos arriba, pues al final las ocasiones van a llegar y vamos a tener la oportunidad de hacer goles. Luego se trata de estar acertado en esas oportunidades que tengamos cada día, pero lo que te digo, sobre todo mantener esa solidez defensiva que estamos teniendo ahora al principio, que es lo que nos está haciendo que las cosas nos vayan bien. ¿Qué te está pareciendo? Bueno, este tema es muy polémico siempre, pero ¿qué te parece el tema del VAR? ¿A ti te gusta o crees que era mejor antes? Bueno, yo creo que al final, quieras o no, la polémica va a estar siempre porque hay decisiones como las del otro día que al final caen a nuestro favor, pues que al otro equipo le sientan mal porque van en su contra, pero bueno, yo creo que al final nos va a pasar a todos. Es verdad que hay en algunos momentos en los que es una herramienta que viene bien, porque como es lógico, los árbitros también se pueden equivocar, pero yo creo que hay que tener en cuenta que por mucho que haya VAR, el fútbol va a seguir siendo fútbol y los árbitros van a seguir cometiendo errores igual que los cometemos nosotros. Entonces, es lógico también que por un punto haya enfado y haya gente que no esté de acuerdo, pero hay que llevarlo con naturalidad. Tu supuesta posición clave en el campo, digamos, puede ser extremo izquierdo, pero al final siempre se dice de ti que eres muy polivalente, que puedes jugar en muchos sitios. ¿Tu posición favorita cuál sería? Bueno, yo ahora mismo me encuentro cómodo jugando en cualquiera de las posiciones de ataque
de arriba. Yo creo que no se trata de jugar solo en un sitio, sino juegues donde juegues o ponga donde te ponga el entrenador cada semana, pues dar el 100% y adoptarte tú a lo que requiere el partido. Pero bueno, ahora últimamente prácticamente la mayoría de partidos he jugado por la izquierda, teniendo un poco de libertad también, pues para caer más un poco por el medio, para jugar un poquito más a la espalda y bueno, yo creo que ahora es donde mejor me encuentro. De hecho, Mikel, en la selección creo que te íbamos a jugar como punta, acompañado, el de la izquierda era Ansu Fati, y en Suiza encima tu gol nos dio la victoria, ¿no? ¿Qué tal jugando ahí? Bien, es una posición que en algunos partidos me ha tocado jugar, que en el club también en algunas ocasiones en minutos finales de partidos he tenido que hacerlo ahí. Entonces, como te digo, no se trata solo de estar preparado para un puesto, sino para el día que te toque jugar donde sea, hacerlo lo mejor posible y adaptarte a lo que requiera cada momento. Te decía al principio, 23 añitos, súper joven todavía, y es que estáis irrumpiendo un montón de jugadores ahora, con Ansu Fati 17, Ferran Torres 20, Dani Olmo 22. ¿Qué está pasando ahora con los chavales jóvenes? Están saliendo un montón, ¿no? ¿Nuevos? Sí, bueno, como te he dicho que pasó aquí en la Real con la limpia que hubo, pues yo creo que en la selección también está pasando un poquito eso y está habiendo esta transición que quizás muchos momentos es difícil hacerla de golpe, pero yo creo que poquito a poco se hará y se hará bien. Al final es lógico también que jugadores con mayor edad pues poco a poco bajen el nivel o que sin más dejen el fútbol y que se les acaben sus años. Entonces yo creo que es un periodo de transición que hay que darle importancia a que las cosas se están haciendo bien y que con el tiempo seguro que irá mejor. Ahora, últimamente, cada vez más, hay muchas miradas puestas en ti. Se especuló incluso como que el Barça había por ahí. ¿Has tenido algún contacto o algún equipo ha venido a por ti últimamente o estás centrado en la Real? No, yo estoy tranquilo. Yo me encuentro cómodo aquí, me encuentro querido, me encuentro valorado y muchas veces eso es muy importante. Ya no tanto dónde estés o a dónde quieras ir, sino estar en un sitio en el que te encuentres como en tu casa, rodeado de tu gente, de tu familia, de tus amigos y yo la verdad que estoy centrado en seguir mejorando, seguir aprendiendo y seguir haciéndolo bien aquí. Sí, además que tu contrato creo que es hasta 2024 y tu cláusula es de 75 kilos. Cuidado, que ahora sí. Como está jugando y como se paga por ahí los 75 kilos, ¿tú crees que lo podría pagar un club o no? Bueno, ahora, estando como está la situación ahora con todo lo que ha pasado, pues es verdad que al final todos los clubes hemos tenido que recortar de muchos sitios, porque es lógico al final que con todo esto que ha pasado el efecto es para todos, pero bueno, no es algo que me preocupe ni algo con lo que tenga en mente. Al final yo estoy tranquilo, estoy intentando hacerlo lo mejor posible aquí y voy a seguir así. Pues Mikel, hace 15 años o así más o menos, ¿cuál era tu ídolo cuando eras así un niño? ¿Cuál era tu jugador que te gustara? Bueno, yo, como dije cuando llegó David aquí al club, yo de pequeño, pues yo vivía, bueno, y de hecho todavía mantengo el hecho de ir a Eibar los fines de semana y David el año que estuvo en el Eibar cedido cuando él era joven, pues yo tenía la oportunidad de ir a verle y al final ves que es un tipo de jugador diferente que en ese momento en el Eibar va a estar un año de transición, de crecimiento nada más. Bueno, por un lado eso y por otro lado pues la época de la Real que dio tantas alegrías de Mihat, Kovacevic, Xavi Alonso, con todos esos tengo fotos de cuando era joven y también me gustaba venir aquí. Además esa liga que estuvo ahí disputando con el Madrid, esa Real que fue, la verdad que fue la leche. ¿Cómo es ahora de tenerle de ídolo a estar con Silva en el vestuario? Tiene que ser un poco raro, ¿no? Bueno, yo creo que como todo, al principio pues te choca un poquito, impresiona verle por primera vez después de haberle visto tanto tiempo en la tele, pero es un poco como te pasa cuando entras aquí a jugar. Al final tú cada fin de semana estás viendo a la tele a los compañeros con los que un año más tarde, pues a mí por ejemplo me tocó compartir vestuario, entonces pues sí, al principio te impresiona un poco y te choca, pero a medida que los conoces ves que son gente normal, que son muy buena gente, que también son personas normales y al final eso es lo que vale. ¿Hay algún futbolista con el que no haya jugado, ahora que estás yo también con la selección, estás con la Real, con un gran equipo, con el que te gustaría jugar algún partido, algún jugador que ahora actualmente te guste? No sé, por ejemplo, un Mbappé, un Haaland que están saliendo mucho, no sé, algún jugador que digas, oye, este tío me gustaría jugar con él, muchos, imagino. Bueno, no sé, nunca he tenido nada en mente así de con quién me gustaría o no, sino más bien dejarte llevar por lo que viene, pero bueno, yo creo que
a todo el mundo le gustaría estar cerca de Messi, compartir con él algún momento, de ver realmente, pues eso que muchas veces lo sufres en contra, de verlo de cerca, pero lo que te digo, más que nada por ser como es el mejor jugador y por ver qué es esa sensación, pero sin darle más vueltas. Eres más de Messi que de CR7, por lo que veo, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, sí, ¿no? Un poco más, pero oye, yo creo que no hay que para nada ponerse a comparar, sino al final son gustos y diferentes tipos de jugadores, sino que eso, yo me decanto un poco más por él, pero sin quitarle valor al otro, ni mucho menos. A ti, Mikel, cuéntame un par de defensas que te hayan puesto complicado en tu carrera, algún partido que recuerdes o que siempre que vayas a jugar contra ellos digas, uff, qué coñazo era jugar contra este, no sé, alguno que sea un poco complicado. Bueno, mi primer año completo con la Real aquí, creo que fue la 16-17, el partido, no sé si fue el primer partido de Liga o de los primeros que jugamos contra el Madrid aquí en casa, me tocó jugar un poco de 9, de falso 9 y estaban, bueno, igual que ahora, Sergio Ramos y Varane y bueno, muchas veces los ves por la tele y ves cómo son, pero cuando luego los ves en persona y los sufres te das cuenta de realmente pues que son jugadores de talla mundial y que por algo están en ese club y haciendo las cosas que hacen y pues un poco eso diría así a destacar. Sí, además estuve hablando con Yago Aspas, le dije uno y también me dijo Sergio Ramos, que es muy pesado, o sea que estáis todos de acuerdo en que esa defensa es complicada. Sí, sí. Hablando ahora de más curiosidades, no deja de ser una curiosidad que un jugador de primera división se matricule en la universidad y que se licencie, ¿no? No es algo muy típico porque al final también tenéis menos tiempo y tal. En tu caso, dirección y administración de empresas. ¿Cómo es que te dio por ello? Bueno, yo el año que terminó el bachillerato y que hago la selectividad, yo en ese verano todavía no sabía qué es lo que iba a hacer con el fútbol. Yo tenía pensado empezar en el filial, la pretemporada con ellos y tenía claro que quería seguir estudiando porque era una carrera que creía o que creo que me puede ir bien de cara a un futuro y creía también que era algo que me gustaba y algo que pues que iba a tener quizás más facilidad para hacer que otras cosas. Entonces, bueno, yo empiezo ese año la carrera. Es verdad que ese mismo año pues empiezo aquí en la Real, hago pretemporada y ya prácticamente pues me quedo en el primer equipo, pero una vez que estaba ahí, pues tenía tres amigos con los que compartí piso también durante 2 años que me ayudaron para sacarlo. Yo quería sacarlo también por un hecho personal, ¿no? Ponerte un motivo de querer terminar algo que has empezado y hoy he tenido la suerte de poder acabarlo en 4 años como me lo propuse y la verdad que estoy muy contento. Pues muy bien, Mikel, hasta aquí entra esta entrevista, un poquito también personal, hablando de actualidad y nada, desearte mucha suerte, que sigas así con esta temporada y que sigas también a tope en la selección. Pues muy bien, muchas gracias. Ah, por cierto, Mikel, ¿tienes por ahí una camiseta, me parece a mí, para sortear, puede ser? Sí, la tengo aquí. A ver, enséñala. Ahí está. Para la gente de Post United, firmada por Mikel Oyarzabal, que ya habéis visto que es un verdadero crack. Así que nada, Mikel, muchísimas gracias, tío. Nada, a vosotros. Un abrazo, tío. Gracias.